¿Qué onda, gente de Match Road? Soy Mike y estoy de vuelta en el canal con un nuevo video. Como ya todos saben, la versión de aniversario de Halo 2 fue anunciada en la E3 2014 y hoy les presento un pequeño análisis del gameplay multiplayer que mostraron en la conferencia. Ya se confirmó que sería tal y como era hace 10 años. Como podemos ver en el gameplay, está jugando en el mapa Ascensión, completamente remasterizado, el cual tuvo un remake en Halo Reach con el mapa Mundo de Forge, pero claro, no es lo mismo. Al comienzo del gameplay, el jugador porta un subfusil y se alcanza a notar la presencia de los Elites como personajes a escoger en el multijugador, los cuales marcan su regreso desde su última aparición en Halo Reach, ya que fueron eliminados de Halo 4. En la parte en la que toma el sniper y abate a los jugadores, podemos ver que la retícula se mantiene estática y no se mueve como lo hacía en la entrega anterior Halo 4, haciendo más fácil el uso de la sniper en Halo 2, ya que en Halo 4 se requería un poco más de habilidad por causa del retroceso de la retícula al disparar. Esa característica no existía en Halo 2, ya que por lo tanto no puede estar aquí en el Halo 2 Anniversary. Otro punto interesante y que no se deja claro del todo es la personalización de las armaduras, ya que en el gameplay se muestra una armadura Mark 6 parecida a la que se usó en Halo 4. En lo personal, yo espero que se pueda personalizar la armadura del jugador en multiplayer, pero eso ya lo veremos más adelante. Una de las cosas que yo espero en esta versión es la implementación de los modos Cine y Forge en el multijugador. 343 no ha dicho nada al respecto. Esto sería indispensable para la realización de las machinimas y de los gameplays, y de igual manera para la creación de los mapas de la comunidad en Forge, aunque con más de 100 mapas no sé para qué necesitaríamos más. De todos modos, no estaría de más que agregaran estas funciones, ya que serían de mucha ayuda. Y con esto concluye el video de hoy. Si te gustó, tienes la opción de dejarme un like, puedes suscribirte para más videos de este tipo. Recuerda, soy Mike y nos vemos hasta la próxima. Adiós.